¿Qué tal, amigos? Hoy me encuentro exactamente en el puente de aquí de Chilcoloya, un poquito antes de llegar al pueblo de Tehuitlán. Aquí vengo, voy a darme una vuelta al municipio de Acuatempa, que está ahí a un ladito de Pahuetlán Hidalgo. Voy a visitar a la gente de allí. Vamos a estar ahí caminando con ellos, platicando, saludándolos, amigos, en este recorrido. Aquí cerquita de Tehuitlán, vamos rumbo a Acuatempa, a ver qué tal nos va, amigos. Aquí vamos, amigos, vamos a caminar al municipio de Acuatempa. Como les mencionaba, está aquí a un ladito de Pahuetlán Hidalgo. A ver, de hecho voy a visitar a un amigo que no miro de hace un buen tiempo. Ya tiene un rato de años que no veo. Espero encontrarlo, espero siga allí, amigos. Solamente que les quiero compartir el trayecto de lo que es el camino hacia Acuatempa. Hace un tremendo sol, amigos, aquí caminando hacia Acuatempa. Aquí vamos caminando en una carretera, pero está allá al fondo, pueden ver el cerro de Tehuitlán. Pero hace bastante sol, amigos. Hoy sí nos tocó un día muy soleado. Apenas llegando aquí a Acuatempa, todavía no sé exactamente la ubicación, amigos, pero ya llegamos a Acuatempa. Saludos al perrito que está aquí dormido, tirando barra. Saludos, perrito. Después de una larga caminata, por fin estamos en Acuatempa. No te vayas, guajolotito, no te voy a hacer caldito, más te estoy saludando. Llegamos a Acuatempa, amigos, pero ya preguntamos ahí en las casas y me dicen que mi amigo ya no vive en este lugar, que ya se mudó. Acabamos de preguntar a unas personas aquí en Acuatempa y pues ni modo, amigos, nos dimos la vuelta.
pero aún así vinimos a visitar aquí nuevamente este lugar que está con la naturaleza, todo lo que da, súper increíble. Ahí podrán ver, amigos, está lleno de vegetación, lleno de vida estos lugares. Está súper increíble. Por ahí vamos siguiendo un camino que va hacia el río. Ahí pueden ver el camino. Va hacia el río, que de hecho vamos viendo a unos muchachos que van a pescar. Vamos a ver qué tal lo hacen. Pero ni modo, amigos, no se pudo conseguir la visita de mi amigo y aquí seguimos como quiera. Está increíble, amigos, aquí. Estamos a una pasadita de agua. Ah, eso se mira. Se mira increíble el agua. Ahí vemos unos pececitos. Creo que se alcanzan a ver por ahí. Unos pececitos. Pero está increíble el lugar. Y aprovechamos para venir aquí al río, amigos. Ya que no tuvimos el objetivo, la posibilidad de encontrar a mi amigo que vinimos a buscar a Cuatempa. Nos vinimos a disfrutar del río, de los lugares que hay por aquí, que se ve increíble, amigos. Hay algo de piedra, amigos, porque normalmente pues en un río hay muchas piedras y montañas, pero está, el lugar está increíble. Ya aprovechamos la vuelta para visitar también aquí el río de Acuatempa. Ya que no encontré a mi amigo. Si alguien lo conoce, Nicolás Hernández de Acuatempa. Lo vine a visitar, pero no lo encontré. Así es que vamos a aprovechar el viajecito para visitar aquí los lugares de Acuatempa y el río. Está lleno de piedras, ya que, como saben, en un río siempre hay mucha piedra. Ya con esta toma me despido, amigos, aquí en el río de Acuatempa. Aquí doy por concluido el video. Igual vamos a dejarle un saludo a toda la gente de Acuatempa y de paso a los de Pahuetlán y a todos los amigos que nos vean en YouTube. Un saludo para todos y un abrazo de su amigo Recolector Channel.